estamos comunicando desde aquí de la misma comunidad de Río Ciego. ¿Sí? Su mamá está bien, todos estamos bien, gracias a Dios. Acá por el momento no nos está pasando nada. ¿Aló? ¿Abuelo? ¿Sí hay paz por allá? Nosotros las comunidades de paz nos comprometemos a no participar de forma directa o indirecta en la guerra. No involucramos con ningún acto armado. No brindar, manipular ni producir información a ninguna de las partes del conflicto. Primero, como persona me siento tranquilo donde estoy viviendo, porque esto es una cosa increíble frente a la situación donde están viviendo mis papás y mis hermanos. Pero como familia me siento impotente. Me siento impotente porque en este momento, aquí donde yo habito, no se espera sino que en cualquier momento la noticia sea la peor. ¿Por qué? Porque desafortunadamente donde está mi familia, lo que se espera es eso. ¿Por qué eso? Porque aunque ellos no quieran, lo secuente de esas zonas es la muerte. Y yo tenía unos años muy poco cuando se comenzó la violencia que se llamó anteriormente la chusma. La gente era chusmero y la policía ya se convirtió en una policía política. Entonces, viendo esa situación, mi papá se tuvo que ir del pueblo. Duró 30 años que no se veía conmigo. Ahora ya no nos dicen chusmeros, sino guerrilleros. Y anteriormente eran chusmeros. Todo el liberal era chusmero. Y la consigna era marcarlo. Pero nunca pensé que yo también se me presentó a mí la misma situación y tuve que ser desplazado. Ahí sentí yo en carne propia lo que es uno ser desplazado. Lo que es uno ser desplazado. Forzoso. Bueno, este es como el resultado de un trabajo de 5 años, de acompañamiento, de dolor, de masacres, de alegrías, de una comunidad que se resiste al desplazamiento y a la guerra, y de encuentro con amigos que hacen parte de esta historia. ¡Amo! 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 Dale, voy a llegar a dormir. ¡Oh! ¡Qué milagro verlo por aquí, Ocol, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Pues nuevo por aquí esperándolo. Esperándolo, y no les avisaron que nosotros llegábamos. Nada, mano. Mano, pero ese Jerónimo, sí, le mandamos. Es que no ha entrado siquiera. ¿Cómo así? Con seguridad. Pero nosotros le mandamos el... Pero está en Río Sucio. Nosotros le dijimos a Edwin que le mandara la cartica, que nosotros veníamos para acá y estamos esperando el casco toda la mañana. No, mano, vea, podrían esperarlo toda la noche. Y el río está muy... Ah. Siquiera dieron cuenta cómo está la entrada. Siquiera dieron cuenta. ¿Cómo así que siquiera dieron cuenta? Profesional ahí. ¿Qué ha ido? ¿Qué más? ¿Qué tal? Bienvenido, hombre. Por fin. Mamá, bienvenida a Zaragoza. Ay, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Qué alegría, hombre. No, estamos. Bueno, ya. Políticamente los campesinos no son neutrales, y al hacer
toda la negociación que ellos llevan con el Estado colombiano y todas las exigencias que hacían a los grupos armados, eso no es neutralidad. Eso es tener una postura política muy clara como población civil. Lo que los campesinos del Chocó querían era, por un lado, que el Estado colombiano les cumpliese con sus derechos, independiente de otras dificultades, estamos hablando de salud, de educación, hasta la seguridad. Y luego, por otro lado, que los grupos armados respetasen sus vidas y su trabajo. ¡Cese la violencia! Llegué a molestarlos. Sí, hombre, sí, Carlos. Ya estamos acabando el desayuno, a poder salir a reírnos allá un rato. ¿Dónde va, padre? Nos vamos para Turbo. Y vamos a despachar a este misionero Alberto Vico, que va a ir a hacer la Semana Santa entre los indígenas del Chocó, en Veracatíos. ¿Ya no se suena allá? Esta es la región de Urabá y es porque se ubica alrededor del Golfo de Urabá, pero estamos en el Urabá antioqueño. Y para pasar al Chocó hay que ir al puerto de Turbo, 20 minutos cruzando el Golfo de Urabá y después entrar por todo el río Atrato. Eso quiere decir que para llegar a Río Sucio nosotros tenemos que invertir, saliendo desde apartado, 4 horas de camino, media hora a Turbo en carro y en una embarcación 3 horas y media. El tema es lejos, es frontera con Panamá y es precisamente el litoral pacífico donde se encuentran nuestras comunidades de paz. Es una zona que, aunque la mayoría de los habitantes son gente honesta, trabajadora, buena, pacífica, con deseo de construir aquí un futuro muy importante para Urabá y para Colombia, hay una ambición desmedida de los grupos que ven esta posición estratégica de Urabá frente al Golfo, frente a la frontera, y la quieren para, digamos, tener un operar delictivo de tal manera que les facilite lo que hacen, sacar coca y entrar armas. Entonces ese es un problema que ha generado una violencia bárbara en esta zona. Yo vibro inmensamente porque es que hay muchas cosas que me recuerdan momentos muy bonitos, me pone triste, me pone contenta, me pone alegre, se me confunden los sentimientos, me da nostalgia, pues porque en un inicio fue muy difícil la creación como de unas comunidades que quisieran crear resistencia en medio de una guerra, eso me pareció muy bonito, y el dinamismo con que la gente aceptó la propuesta de crear esa resistencia en medio de la guerra a pesar de que ellos sabían de que a muchos los iban a matar. En el 97, ¿quién mandaba en esa zona? La guerrilla de las FARC. Eran Dios y Rey de esa zona. Eran la autoridad constituida que predominaba en todo ese territorio. Llegaron otros señores armados, llamados los paramilitares, y fue donde se formó el despelote. Decimos despelote porque fue donde se comenzó a gestar el éxodo más grande de Colombia, donde ya salimos porque no había que hacer. No sentía esos estruendos que parecía que era ahí debajo de la casa o debajo del sitio donde uno estaba parado. Y que uno, pues, ¿cómo se escapaba ahí? Entonces nosotros arrancamos y fue cuando se tomó la determinación de salir todos en carrera, huyendo, en realidad, pero a esas bombas que caían, porque no se sabía detrás de quién venían, a quién perseguían,
pero lo que es que esas bombas en la forma que caían, pues arrasaban con todo lo que encontraran a su paso. Entonces eso nos motivó, de verdad, a tener que abandonar todo a conforme se dio la forma de uno salirse sin alcanzar a recoger absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eso obligó a que aproximadamente 4.500 personas o 5.000 personas nos desplazáramos hacia Pabarandón. Fue un trayecto difícil, no fue fácil. Hubimos personas que nos echamos aproximadamente un mes para poder llegar a Pabarandón, en cuyo camino de travesía hasta Pabarandón sucedieron un sinnúmero de casos. Madres que dieron a luz en el camino, niños que se murieron, ancianos que también murieron. Porque el comentario era que íbamos nosotros y que detrás de nosotros venía la guerrilla o venían los paramilitares acabando. Entonces todo el mundo bregaba, los que podían, vendían lo que tenían. Los que no, pues ahí se quedaba todo. En este cruce sentido, de todo menos ganas de llorar, ¿sí? Porque he sentido bastante rabia, eso sí he sentido. He llorado en otras épocas, la muerte de un hijo, mi mamá, mi papá, ¿sí? Pero en este cruce, gracias a Dios, tuve valor, no lloré. No lloré porque quizás no era conveniente llorar, más bien era conveniente pedirle a Dios valor para conseguir lo que verdaderamente necesitábamos, pero que si nos poníamos a llorar, entonces no era fácil llegar. Bueno, Julio, entonces, ¿cuánto tiempo se quedaron ustedes en Pabarandón? Alrededor de 2 años. 2 años. Sí, señor. En unas condiciones. Obviamente que, a ver, serían las condiciones, yo creo que más precarias de las, del ser humano. Abandoné lo que me gustaba, que era estar en mi casa, encargarme de mis oficios, tener mi compañero. Yendo pues a lo íntimo de una pareja, en estos cambuchos donde duerme hijo, duerme papá, duerme abuelo, duerme tío, duerme sobrino, todos ahí revueltos como unos marranitos. Entonces eso es, ya a veces que uno se aguanta hasta sus 15 o hasta el mes se le ha ido sin tocarse uno al otro. Después de que ya nosotros nos ubicamos en Pabarandón, comenzamos a buscar mecanismos cómo llegar a un acuerdo con el gobierno que nos brindara garantías para nosotros volver a nuestras parcelas. Se hicieron unas conexiones por algunas personas acompañantes que allí nos estuvieron de buena fe. Preguntaron a algunos actores en el conflicto armados si nos permitían que nosotros realizáramos esa propuesta. Algunos actores rápidamente contestaron que era viable, algo otro se demoraron, pero también... Cuando hablas de actores, guerrilla y para. Yo hablo de guerrilla y para, que es lo que es el problema que se está manejando. Vieron viable la propuesta y dijeron desde que las comunidades no se metieran, ni favorecieran ni a uno ni a otro, pues que retornaran, que ellos se comprometían a respetarle su criterio. Ellos están lanzando una propuesta política nueva, novedosa, ¿cierto? Que es el de ser comunidades de paz. Nosotros en estos momentos no somos partícipes de ningún grupo que esté, es decir, al margen de la ley. Porque muchas veces cometíamos errores, ¿sí? Y nos parcializábamos con alguien, pero no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo. Ya hemos adquirido conciencia, no estamos madurando.
Entonces, no queremos más violencia y la única manera es irnos declarando comunidades de paz para demostrarle a los administradores que nosotros rechazamos la violencia y ellos deben cambiar su forma de administrar este país. Eso por la mañana, o sea, la gente y los campesinos de las comunidades de paz lo han dicho. A ellos los grupos armados le han hecho daño y el ejército no ha protegido a los campesinos de las comunidades de paz como a tantos otros colombianos. Comenzamos a idear la forma de buscarle solución a ese problema que teníamos nosotros, en el problema que estábamos metidos. Y eso nos llevó a que comenzábamos a organizarnos. Conformamos unas mesas de trabajo. Se elaboró un pliego de peticiones para presentárselo al gobierno. El pliego de peticiones era de 16 puntos. En la primera mesa hubo la necesidad de reducirlo a 3 puntos. Esos puntos fueron titulación de tierra, el otro punto fue seguridad y otro punto que sería el retorno de las comunidades. Las comunidades pertenecientes al municipio de Río Sucio, Chocó, luego de un amplio proceso de consulta interna y acogiendo la voluntad mayoritaria de sus habitantes, han decidido declararse durante los próximos 2 años prorrogables como comunidad de paz, como comunidad de paz. Nos comprometemos a respetar los derechos ciudadanos de la Constitución y el derecho internacional humanitario. Nos comprometemos a no proferir amenazas contra otra persona perteneciente a la comunidad de paz. Pensamos en una forma más organizada del retorno, ventilándonos que para comienzos del 98 se veía o se preveía venir unas negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Obviamente eso para nosotros era, a ver, una luz hacia el futuro que nos alimentaba la idea de comunidades de paz. Para mí es muy importante, o para nosotros, es muy importante el proceso de paz de cual tanto se viene hablando, porque en verdad nosotros los campesinos lo único que queremos en este país es vivir en paz. Siento contento porque al llegar allá tenemos que trabajar otra vez de nuevo para ver si conseguimos lo que se perdió. La felicidad mía son mis hijos, que vamos aquí juntos otra vez. Espero tener una felicidad en comunidad, a nuestras propias fincas no regresamos, pero sí regresamos a cercanas a las fincas que son. En principio, cuando estaban los campesinos en Pavarandú, ellos solicitaban para el retorno de acompañamiento internacional. También estaban las monjas, las lauritas. Y aquel año, bueno, pues vino gente de Holanda, de Paz Christi. Vinimos gente de ASA, en el 98 vinimos 6 compañeros y había varias monjas. Eran entonces 8 asentamientos de San Francisco de Asís. Entonces se intentaba hacer presencia continua. O sea, hicimos el retorno con ellos y nos quedábamos cada uno en un asentamiento. Para
cuando salimos de Río Sucio para acá, claro que muy contento no veníamos ya, porque uno siempre traía nervios a ver que se iba a adentrar a una zona que posiblemente no era tan claro como nos lo habían dicho, que ya estaba todo arreglado. Nosotros siempre veníamos desconfiando, afortunadamente, veníamos con un acompañamiento y gracias a Dios no vimos algo peligroso en el camino. Pues es acompañar el miedo y es acompañar la esperanza y es acompañar las risas cuando hay que reírse y es acompañar los lloros cuando hay que llorar y es acompañar cuando hay que ser víctima de la violencia y es acompañar en las negociaciones con el Estado y es acompañar en las interlocuciones. Pero en últimas es acompañar en el trabajo y es acompañar en la esperanza y es acompañar hasta que los campesinos quieran. Cuando comienza el retorno, mi papá hizo parte de la primera avanzada del retorno. Obviamente yo no podía retornar. Ellos lo tenían claro, yo lo tenía claro. Era una necesidad en beneficio de ambos, tanto ellos que se iban como yo que me quedaba. Eso sí fue claro entre nosotros e incluso entre las comunidades, que era una decisión por convenio de las mismas comunidades, de los mismos líderes que entendieron de que gran parte de los que estuvimos al frente de estas negociaciones no podíamos retornar en el momento, dependiendo, pues, entre comillas, el futuro, las futuras negociaciones de paz. Cuando nosotros llegamos verdaderamente al caserío de Villahermosa, eso daba tristeza. Todo eso perdido, uno enrastrojado. Esas casas, los burros las utilizaban como residencia. Dormían dentro de ellas, esas filas de boñingas de burros. La ropita que quedó ahí, todo eso regado en el piso, en el patio, vuelto una nada. Camas tiradas en la calle. Y en verdad a uno le dio mucho sentimiento, hubieron personas que hasta las lágrimas se le escaparon de tristeza, ver que habían hecho con nosotros quizás lo que nosotros no nos merecíamos. Hay que ser mucho, ahora se llegaron a mi tierra. ¿Cómo es que llega, hija? Belleza, ¿quién ha llegado, mano? Sí, bonito. Bueno, sí, bonito. El pensamiento de nosotros es hacer de aquí una nueva población con la ayuda de Dios y prosperar más. Yo en el momento me siento bien. ¿Por qué estoy en el sitio que yo deseaba tanto volver? Dijeron muy claro, volver a su propia tierra les parecía un verdadero sueño. Pero nosotros hemos visto que se ha vuelto una realidad, que ellos han retornado, que han encontrado de nuevo la alegría de sus familias, de su tierra, de su cultura.
y yo creo que este proceso va avanzando positivamente. Nosotros somos personas comunes y corrientes que estamos trabajando por el bien de Colombia. Otra cosa es que creemos que se puede trabajar sin armas también. El problema que existe en Colombia es que creemos que las dificultades únicamente se pueden solucionar quitándole la vida a aquella persona que cometió el error. Ya sabes que estamos conformando un comité de mujeres, pero como para no imponerle nada a las mujeres, entonces estoy como recogiendo el concepto de las mujeres a ver qué propones tú, cómo quisieras que fuera eso. Ese derecho a la opción por la no violencia, ese derecho a la autonomía, a reconstruir sus vidas, sus proyectos como campesinos colombianos, es lo que ellos reclaman. Señores y señoras, lo estamos invitando a la asamblea a las 10 a.m. De parte de las organizaciones que nos han venido colaborando empezando desde Domingo O hacia Pabarandó. Por primera vamos a mentar la parroquia de Río Sucio. Seguimos diócesis de apartado, las ONGs como el CINE. Por ahí para el 10 adelante, por ahí es intermedio. Para el 15, hay que buscar ahí, fijar una fecha que sea antes, un poquito antes del 19. Yo creo que debemos ir sumando todos para que aparezca una alternativa, un proyecto de desarrollo integral de estas comunidades que tenga mucha autogestión y que cuente de alguna manera con ese respaldo, ese respeto que deben dar a esta iniciativa ciudadana por la paz. Reciban buenos días. Septiembre 16 del 98. La cosa no está andada. Todavía hay mucha tela que cortar. Por lo tanto, nosotros, a pesar de las dificultades, estamos dispuestos a seguir adelante. Nosotros en la negociación le pedimos cosas que son legales, constitucionales al gobierno. Y no nos ha cumplido prácticamente casi ni con lo mínimo. También decidimos a no continuar con la guerra, porque por eso huimos de aquí, por no pelear. Hemos vuelto y nuestro deseo es no pelear. Comunidad de paz, ¿qué significa? Comunidad de paz significa que una persona nunca debe tratar de sentirse por encima de los demás. Hay que respetarle el derecho a los compañeros, tratar de irse por la parte pacífica y tratar de que hacerle entender a ese compañero el error que cometió, porque muchas veces nosotros cometemos los errores injustamente, inconscientemente. No obstante, se sabía que iban a haber inconvenientes grandes. Cuando dejes inconvenientes, muertos. Obviamente. Cuando digo inconvenientes grandes, hablo de muertos. ¿Por qué hablo de muertos? Porque sabíamos que había mucha familiaridad entre las comunidades y la guerrilla, o viceversa, entre las comunidades y los paramilitares. ¿Por qué? Porque desafortunadamente gran parte de las personas que alimentan esos grupos tienen origen en la zona. ¿Por qué tienen origen? Tienen los papás, tienen las mamás, tienen hermanos, tienen tíos. Entonces no es fácil yo cerrarle la casa a mi hijo que llegue. ¿Qué pasó, mamá? Ma. Comunidad de 10 que eran los líderes de las comunidades del asentamiento. Se los llevaron y toditos lloramos y los llevaban así uno tras de otro. Y después que ya los mataron 3 por allá en la comunidad del Grito. ¡Vamos!
Pues aquello es duro, fueron 5 horas, pues seguramente las peores de mi vida, y los campesinos luego también me escribieron una carta y para muchos pues también las peores de su vida. Era un operativo muy grande de 100 y pico hombres contra 540 personas y bueno, pues ahí mataron a Coy, a Floriberto, a Jorge Correa, a Chucho, a 2 jóvenes, el Moreno y el Gordo. Algunos de ellos líderes del asentamiento, gente muy cercana con los que habíamos trabajado, que ellos habían trabajado en Pagarandó, gente por la que uno podría poner la mano al fuego y gente por la que uno no pudo hacer nada. Peladita dice que se lo llevaron para matarlo. Están preguntando que su papá dónde está, se lo llevaron, mami, para matar a su papá. Sin líderes. En este momento no saben. ¿Se vinieron los líderes todos para acá? No, todos no, porque algunas comunidades no pudieron salir. ¿Pero la gente se quiere salir? Pues la gente hasta el momento no se sabe nada de eso. Porque, o sea, hay tensión y todo, pero no ha habido ningún pronunciamiento. Pues no sabemos prácticamente qué quieran los asentamientos. Decidieron, se van a quedar, se van a ir, quiénes se van a quedar, necesito los datos. Ay, hombre, yo les gritaba a esa gente, les decía que no se llevaran a esa pobre gente porque esa gente no eran guerrilleros y que ellos venían y que nosotros éramos el blanco, como así es. Nosotros somos el blanco de todos los grupos armados porque nosotros somos indefensos. Mártires muertos, vamos a seguir luchando por el proceso. Entonces eso sí lo tienen muy claro las comunidades. Pero uno no alcanza a medir la maldad del otro. Uno de pronto dice esto puede pasar, pero uno cree que eso va a ser una realidad. Porque como es un proceso y es un trabajo hecho desde las mismas comunidades, nadie piensa que lo va a atacar de esa manera como lo hicieron. No, pero tienen tiempo de hacer un buen trabajo. Ustedes no van a hacer una estabilidad, no sé nomás. Estamos viviendo de pronto un Viernes Santo injusto, porque fue muy maltratada su gente y pues, la situación para ellos es muy dura, porque de pronto no esperaban que experimentara una situación tan dura y tan injusta. Cuando han atropellado, han intentado acabar con todo el proceso de comunidad de paz de Villahermosa, porque es la primera comunidad más afectada. Después de esa masacre, Villahermosa, la gente volvió a impulsar, a trabajar. Mi papá, por ejemplo, que es un hombre de mucho espíritu, emprendedor, han querido luchar al lado de tanto dolor que ha causado la muerte de tanta gente.
Vámonos para otro lote, muchachos. La finalidad es comercializar lo que no vaya a consumir la comunidad, a fin de que no se quede con hambre. Que siempre cosechábamos, y si nos compraba todo lo que producíamos, lo vendíamos, y luego nos quedábamos a comprarle el mismo producto que nosotros vendimos barato al comercio, teníamos que írselo a comprar bien caro al comercio, porque no pensábamos en que nosotros debíamos dejar una cantidad en la casa para el consumo. Las comunidades están realizando ahora muchos proyectos productivos. Ellos están interesados en que puedan estabilizarse, reconstruir sus comunidades, y por eso están decididos en una serie de programas y proyectos productivos. Eso quiere decir que ellos también tienen que definir cuáles son sus mecanismos de comercialización. Y eso tiene que entenderse todo precisamente como el conjunto de acciones que les sirvan a ellos para salir de, digamos, de la miseria y de todos los problemas que le causó el desplazamiento. Yo creo que lo que ellos hacen, la apuesta de los campesinos, es por recuperar el Estado de Derecho, para que realmente ellos sientan que forman parte de una patria que se llama Colombia. Entonces, lo que queremos es que el Estado garantice la libre movilidad de las comunidades, porque de otro modo sería imposible. Por eso digo, si no fuera por el problema de la violencia, pues nosotros nos reiríamos de la vida en el futuro. Desde que salimos de Parandó, está la propuesta de que las comunidades continuaban con unas comisiones que seguirían o se encargarían de promover alternativas de desarrollo y de beneficio para las comunidades. Dentro de esas comisiones, alguna vez vino mi papá. Yo hacía parte de la comisión humanitaria con otros compañeros que hacían parte de la comisión negociadora. Estábamos gestionando allí, digamos, en los ministerios, en las embajadas, auxilios para los desplazados que se habían contratado, se habían hecho compromiso del Estado, y hasta el momento no nos había cumplido ni siquiera con el 10%. El municipio de Río Sucio, hay un mapa también para que lo analice. En este momentico nosotros somos la representación de 5.044 personas, 1.099 familias. Nosotros, a pesar de todas las negociaciones adelantadas con el Estado, del incumplimiento sobre los acuerdos que acordamos en Pabarandó, y aún más sobre el abandono que de tiempo histórico nos han tenido, nosotros seguimos confiando en el Estado.
muchos intereses. Además de eso, no solo el interés por el territorio, sino que la población civil es muy importante, tanto en la guerra como en la paz también puede ser importante. Para que el Frente 57 siga en el Chocó con garantías, necesita población civil. Para que los paramilitares tengan garantías de sobrevivir y de tener fuerza incluso política en Río Sucio y en el Chocó, necesita la población civil, a toda la población civil. Las fuerzas vivas quiere decir plata, y la plata quiere decir apoyo para la guerra. Y los campesinos es gente que alimenta sus filas y gente que les favorece la logística y muchas más cosas. La gente ya no aguanta más, y no aguanta más, y tampoco se va a acabar la gente del todo para decir que como se acabó la gente, se acabó la guerra. Esto, de una u otra manera, tiene que haber una salida de paz. Tiene que haber una salida de paz para este negocio. Si la paz se da en Colombia, a ver si de pronto, como él viene otra vez, siquiera pasea a su tierra. Julio, una cosa, tu mamá decía que ella soñaba viéndote regresar allá al Chocó, si algún día hay paz. ¿Cómo se cree? Yo pienso que si ella piensa en eso, podremos estar de acuerdo. Yo pienso regresar al Chocó, pero no pienso regresar a vivir al Chocó. Porque bueno, yo casi que ya tenía un pronóstico antes de tantas cosas. Yo, mi vida ya ahí no era viable realizarla. De no ser que las cosas se den en términos generales, pero yo no pienso. ¿Por qué? Porque para mí el Chocó ya es una vida de nostalgia. Donde aunque yo regrese, sé que hay mucha gente que no va a regresar. Y esa gente que no va a regresar, yo estando en la misma parte, se me va a hacer más difícil poder olvidarlos a ellos. Ejemplo, Freddy. Freddy no regresa. El ser humano solamente en la vida tiene una cosa, es la vida. Y ella es muy bonita y hay que conservarla. Y por eso nosotros estamos aquí. Perdón, alemán, no el boom. Culpa nuestra. Culpa nuestra. Eso está muy bien. Fresco, alemán. ¿Lo quiera? Hay días que uno oye por la radio cosas que lo entusiasman mucho y lo ponen a dormir más o menos tranquilo. Como hay otros días que uno oye cosas que en verdad se dicen y se contradicen. Entonces, parece, para mi modo de entender, parece que en el proceso de paz se habla de una manera y se actúa de otra. Urgente. El gobierno pone punto final al proceso de paz con la guerrilla de la FARC. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Cuando se da el rompimiento del proceso de paz, nos causó la desilusión más grande de nuestras vidas. Tener que continuar viviendo en carne propia el incremento de esta guerra, más masacres, más asesinatos para nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras madres. La guerra continúa todavía, el desplazamiento continúa, la gente tiene que emigrar de los campos. Y ver hoy en las ciudades, en los semáforos, en las embajadas, en la Plaza de Bolívar, en toda parte, porque es que ya no hay un sitio donde no hayamos desplazados gritando y jodiendo y reclamando. Venimos a fomentar más pobreza, miseria, dolor y lástima, que eso es lo que hacemos los campesinos en la ciudad. Cada que ve una familia desplazada, una persona, es como si tuviera un cassette y le apretara la tecla, porque inmediatamente uno se traslada a donde estaba y cómo tuvo que desplazarse, y comienza uno a mostrar y a recordar. Mi papá se tuvo que ir del pueblo. Desplazado. Abandoné lo que me gustaba. 5.000 campesinos estuvieron desplazados.
si la paz se da, yo vuelvo. Nos reiríamos de la vida en el futuro. A ver, si yo pudiera tener derecho a las estadísticas, no del DANE, que es según los que mide las estadísticas de desplazados y esas cosas, yo creo que soy como unos 2.500.000, 2.000.000, alguito más. Porque si solo nosotros, que la población del Chocó, aunque en esa zona es despoblada, por lo inmensa de la zona, salimos 5.000, a nivel nacional, ¿cuántas personas podremos haber desplazado? Armas callaron mi campo, murió aquel encanto donde yo nací. Solo se siente el silencio, mi casa está lejos y yo errante al fin. Ya llevamos mucho tiempo lejos de mi tierra y de ardo sufrir. Solo has quedado mi campo, tu gente te añora, de tristeza llora el acordarse de ti. A nosotros la esperanza no nos desampara de volver a ti. Tierra chocuana del alma, te llevo clavada en mi pecho hasta el fin. Tierra chocuana del alma. Abril 5 del 2001, querido y siempre recordado hijo, te salude en unión de tu compañera y mis nietecitos. ¿Sigue qué? Después de mi cordial saludo paso a decirte lo siguiente. Pelé, hasta hoy me encuentro, gracias a Dios, con vida y salud. Y con ánimo para trabajar. Bueno. Pelé, te cuento que aquí en Río Ciego tenemos un grupo de mujeres. Y se llama Dios nos ayuda. Recibí la carta que me enviaste. Y entiendo y siento la situación de ustedes. Por lo tanto, les pido que tengan esa fuerza y fe en Dios, que es la esperanza de poder tener vida y esperanza para lograr la solución de este problema, de usted, tu hijo. Me voy, porque de pronto es conveniente en este momento, mientras por lo menos las cosas se calmen, también darme un tiempito. A ver cómo sigue presentándole la situación. Pero de todas maneras también de estos grandes procesos en las historias como que se repiten, y si algunos tienen que, alguno tiene que dar su vida como la dieron tantos líderes, la dieron y ellos sabían por qué la daban. A otros nos tocó salir corriendo, pero ahí así como la comunidad es firme. Y se sembró como esa semillita que yo creo que nunca se va a acabar. La hermana Rosa salió de Urabá en abril del 99, después de la masacre de Villahermosa. Ahora vive en Medellín y se encuentra inválida tras sufrir un accidente de tránsito. Pues se acabó nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Aunque pues llevemos el proceso y Colombia adentro y pensemos estar volviendo continuamente al pueblo donde nació nuestro hijo. ¿Por qué se llama Manuel? Manuel Ewing. Pues Manuel se llama por familia, por mi papá, que se llamaba así. Y Ewing porque, desgraciadamente, antes te he comentado, por Edwin Ortega, ¿no? Uno de los líderes de las comunidades de padres de Pabarandó. Una persona fuera de serie, muy especial. Era un ideólogo de las comunidades de paz. Era un hombre sabio, ¿no? Carmelo y su esposa Teresa viajaron a España en julio del 2002 al nacer su hijo Manuel Edwin. El padre Leonidas vive en apartado, no puede entrar a visitar las comunidades, pues se encuentra amenazado por las FARC. Ernesto acaba de ser desplazado en enero del 2003
por las autodefensas y en la actualidad vive en una ciudad en el interior del país. María Antonia y Alemán siguen haciendo parte de las comunidades de paz en el Chocó, viven en el Chocó y se encuentran en permanente zozobra por la presencia de actores armados en la región. Julio y su familia viven, dijéramos, tranquilos, iniciando una nueva vida en el interior del país. El futuro de estas comunidades es incierto, como es incierto el futuro de Colombia. Viaje tras viaje, la región nos mostraba las diferentes caras del conflicto. Allá arriba adentro, esta tragedia no termina. A pesar de todo, los campesinos intentan mantener una resistencia civil en medio del conflicto, apostándole a la utopía de convertirse de verdad en comunidades de paz. José Beatriz Bejarano, 25 de agosto de 1999. Edwin Ortega, 28 de diciembre del 2001. José Padilla, de 1999. Jorge Eliezer Eduardo, de 99. Iván Herrera, del año 2000. Heriberto de la Rosa, del 2000.